pico de bichos. He visto la anchura. Pues se han abierto dos caminos, dos túneles. Parece el correcto es este, así que voy a mirar primero por este. Súbate un poquito. Ve para coger, vale, tengo energía eterna aquí. Aquí no hay nada más, no parecía nada más. Estaba el Eterno este y ya está. Nada por ahí, ¿no?
mierda esa de los huevos, ¿no? Te has dado ya. Mierda esta. Y no puedo encaramarme, ¿no? Y está el siguiente cacharro que tengo que activar. Estación conectada. Estación conectada. A ver qué ha hecho eso. Mira, mano. Tengo que seguir por ahí, ¿no? Mira la vista. Más chula. Tiene alas, sí, ¿no? Nada, no, no, me he fijado que el bicho ese, el último que me he cargado, está como preparando una bola de plasma para tirármela. He disparado la bola y ha explotado. Igual es una forma rápida de matarlos. Es un tío. Destruido. Y ahí estoy viendo de lo aquí.
Vale. Creo que están ya todos. Vale. Nada más, tengo que pasar ahí arriba enganchándome en la cornisa. Vale, y aquí como hay un cacharito azul de estos, tiene que haber otra movida de estas para activar otra consola o lo que sea. Vale, energía Eten, hay aquí. Aquí está. Y quedan dos. Estación conectada. Parece que los raíles no están alineados. Es mejor ajustarlos para que se dirijan hacia el pico. Pues vale. Archivo de texto. Nelson ha sido atacado por un animal similar a un gato que necesitó de varios disparos en la boca antes de caer. Un grupo de criaturas iguales trabajó en equipo y cazó a Pierce y a Jaguar Real, que se atrincheraron en una cueva durante 2 horas hasta que una tormenta lo alejó. No sé qué hacer contra eso. Será el bicho este que los está persiguiendo. Direccionada. Eso debería ser la dirección correcta. Pues vale. Voy al sitio. Ah, vale. Estas X me indican que necesito una herramienta, pero que todavía no la tengo. Las X rojas estas, por lo que he leído en los consejos que te da el juego. Cuando ves una X roja de estas, necesitas una herramienta, pero todavía no dispones de ella. Así que no sé. ¡Uy, mierda! No sé qué necesitaré. Ni idea, pero vamos, eso, que todavía no puedo hacer nada ahí. Vale, ¿y ahora qué? Por aquí. Camino es ese, aquí no hay nada, ¿no? Vale.
Esto lo disparan también. Ah, nidos, parece, ¿no? Vale, y por ahí puedo continuar, aquí que hay. De bichos. Que están disparando, bueno, a los bichos mejor. Intentar subir. Joder. Oh.
Ya parece que sacamos algo en claro. Ya solo me queda munición de... la munición de la pistola es infinita, o sea, realmente no es que me quede. Ahí estoy viendo algo para coger. Bueno, ¿qué? ¿Puedo tirarme? ¿Dónde sale para...? Bueno, pues voy a tirar sin más. Registro de texto. Bowser tenía una enfermedad cardiovascular no diagnosticada. El aire tan ligero exacerbaba el problema y cada vez estaba más claro que algo no iba bien. Nos costó casi 2 días bajarlo de la montaña. Las tormentas eran incesantes. Murió en silencio el 3 de marzo en el campamento base. Aún no hemos informado a su esposa. Y aquí hay algo más. Ver, recoger componente especializado. Vale, esto es para el mega, ¿no? Eso es para el mega. Para mejorar el mega. Vale. Bueno, pues con la pistola. A ver si encuentro, a ver si hay munición. Puedo bajar. Imagino que tendré que seguir subiendo, no sé. Voy a bajar por aquí a ver si hay, a ver qué hay. Creo que munición. Ah, mira. Ahí tengo una X roja como la de antes. Necesito un arma o algo así que todavía no tengo. Así que nada. Ahí sí imagino pues que tendría que engancharme el arma que me falte mágico, ¿no? Que es una especie de garfio también. Para engancharme esos enganches y no lo tengo, vamos. Eso lo darán más adelante, imagino. Aquí tiene que estar la quinta estación. Ahí arriba. Registro de texto. El pensamiento humano puede fingir y comprender todas las caras de la verdad. Un hombre puede hacer parecer, puede fingir que entiende lo que hemos visto frente a nosotros vivo, despierto en nuestra propia mente y percepción, pero el hombre nunca entenderá que todo lo que hay a su alrededor se hizo por y para la verdad, y que los espejos de la vida solo son reflejos de esa verdad. Yo abandonaré mi propia luz. Esto es lo que quería yo, munición. Recargar. No sé por qué tengo aquí una caja de munición. Sí, tengo el taquillero ahí, al lado. Estación conectada. Ya parece que sacamos algo en claro. Fallo del sistema. Fallo del sistema. Pues sé que no puedo continuar, ¿o sí? Reiniciando el sistema.
Sistema en línea y preparado. Qué chulo. La tía que desapareció. La tía, César. Pero qué demonios. Preparar torre repetido. Aquí tiene pinta de que me va a salir un bicho, que imagino que el bicho es el que me está persiguiendo. Atención. Bueno, el careto que pone cuando está corriendo el tío. Bueno, pues tengo que arreglar eso y me da eso, que en cuanto lo arregle me va a salir un bicho o algo. Y el bicho ese que me está siguiendo antes. Chulo, chulo. Los fondos, los paisajes de este juego están muy chulos. Hay que reconocerlo. Bueno, pues voy a hacer esto ya. Coronis Comando, aquí Peyton. Ya estoy parcheando la repetidora, pero... mire, no sé cómo explicarlo, pero creo que hay un saboteador en la base. ¿Un saboteador? ¿Por qué dices eso? He visto a alguien desconocido cuando llegaba. Saltó por un precipicio antes de que pudiera verlo bien, pero creo que estaba trasteando con la torre repetidora. No te ofendas, pero no te toca volverte loco hasta que lleves aquí por lo menos un año. Lo digo en serio, jefe. Ahí había alguien. Muy bien, Jim, te creo. Vamos por partes. Ve a la estación de la repetidora, libera la puerta del transporte y levanta el plato del satélite. Luego vuelve a tu meca y tensa los cables de... Digo cómo me he cargado al bicho este. Es un cabrón, es muy duro el bicho este. Bueno, al menos en este nivel de dificultad, vale. Hay que dispararle a las... como a todos los bichos en este juego, a las zonas rojas, en las zonas que brillen.
Ahí es a donde hay que disparar. En este caso, en el caso del bicho este, las pintas que tiene delante, en la parte del medio tiene dos zonas rojas. Son las pintas de delante, las que tiene más, las que son más grandes. Que son como rollo las de un cangrejo. Ahí hay que disparar y le rompemos la pata. Yo creo que lo mejor es hacer eso. El tío intenta pegarnos y tal con las pinzas, hacernos barridos. Pero podemos esquivar con esto. Rodando podemos esquivar. Yo creo que lo mejor es mantener la distancia, esquivar hacia atrás, esquivar ese ataque, aprovechar para dispararle y... Hay veces que se le queda la pinza clavada en el suelo, pues ahí podemos aprovechar para disparar. Luego hay otras veces que hace un ataque que es muy peligroso, por lo menos en esta dificultad, porque si te da una vez estás muerto, que hace como una carga hacia adelante. Lo bueno es que si la esquivas, que además no tiene demasiada, no es muy complicado esquivarla, el tío se queda como paralizado. Se queda aturdido porque se choca contra una pared o lo que sea y se queda ahí aturdido. Ahí se queda muy vendido y ahí podemos aprovechar para disparar las patas. Antes de hacer el ataque ese de carga, el bicho hace como que abre la boca. Ahí podemos aprovechar para tirarle una granada. Un buen momento para tener una granada y meterse en la boca. Eso le quita muchísimo. Yo se lo he hecho dos veces. Yo creo que el mejor momento es cuando le rompes una pata, una de las patas, una de las pinzas. Cada vez que le rompes una, el bicho pues hace el grito. Entonces ya sabemos que va a hacer el grito. Podemos estar preparados y le tiramos la granada. Además, está como más tiempo, yo creo, y es un buen momento pues para eso, tirarle la granada en la boca y vamos, a lo que hay que disparar es a lo que tiene en la espalda, que son una especie de cristales o algo así. Al caparazón, primero al principio tiene una especie de cristales, luego tiene como eso, se los vamos rompiendo, le vamos ablandando, luego tiene la carne al descubierto cuando está muerto, prácticamente muerto, vamos, cuando le queda poco y es ahí donde hay que disparar. Pero yo recomiendo eso, primero que le rompamos las patas, las pintas, porque así no nos puede hacer ataques con las pintas, de eso de entrada. Y luego aparte, por eso, cada vez que le rompamos una pinza, el bicho abre la boca, ahí podemos aprovechar para meter una granada. Por aquí además hay munición, o sea que yo llevaba dos granadas, pues más la munición que he cogido por aquí, tenía otras dos. Y eso, aprovechamos, le metemos la granada en la boca y con eso le quitamos un montón. Yo ya digo que les he hecho un par de veces y luego pues eso, cuando le quitan las pinzas y... El único ataque que te puede hacer es con unas pincitas que tiene delante, unas patitas que tiene delante, que la verdad es que con mantener la distancia yo creo que ya vale. Y si no, pues esquivamos igual que las otras rodando. Y el ataque que sobre todo hace es el de la carga, pero bueno, ya se le ve venir y es más fácil esquivar. Pues ahí esquivamos y cuando está dado la vuelta, pues le aprovechamos y le disparamos en la espalda. Es duro, el bicho este, por lo menos en esta dificultad, este es duro. Pero bueno, así es como hay que cargarlo. Vale, ahora que tengo que hacer, arreglar esto, que ya lo he arreglado, no sé, bueno. Vale, tengo que entrar aquí. Estoy explorando un poquito a ver lo que hay. Vale, bueno, pues este sería ya el último, la última... Fallo del sistema. No sé por qué me sorprendo. Fallo del sistema, qué bien. Tengo que arreglar esto, ¿no? Energía restablecida. Atención, desbloqueando líneas de suspensión y levantando antena. Pedazo antena. Antena fija y lista para transmisión. O sea que ya tenían todo esto aquí montado y solo queda darle al botoncito. O sea, pues si tenían esto ya montado, no sé cómo no lo estaban utilizando, pero bueno. Reiniciando el sistema.
Sistema en línea y preparado. Coronis Comando, me recibe. Tengo el plato del satélite en marcha. Estoy esperando a que suba el Meca. Es la primera vez que subes tan alto, ¿verdad? 10 meses antes de que la expedición Coronis aterrizara, se envió de antemano un equipo de ingenieros a instalar el sistema elevador y la antena. Fue un gran proyecto y, como puedes ver, es una maravilla de la ingeniería. El oxígeno se reduce mucho ahí arriba y el viento puede llegar a los 300 kilómetros por hora. Así que el reto debió ser extraordinario. Bueno, ahí está mi Meca. Y aquí tengo un detector de esto. Este es un mundo brutal a la vez de una belleza devastadora. Atención, el sistema elevador de carga pesada está acoplado y preparado. Si he hecho un vistazo a la antena, que ya está casi completa, me pregunto si alguna vez volveré a conseguir algo tan magnífico como esto. Se prevé que la Coronis aterrizará en 2 semanas, pero no saben lo mucho que habrá costado. Vale, y ahí se supone que ha subido mi Meca. Ahí está. Ahora que tienes tu Meca, usa el brazo pinza para alinear la torre repetidora y restablecer el contacto entre el plato y Coronis. Vale. Vale, esa mierda no por sorpresa. Ataca. Yeah.
Venga. Está reparado. Me ponía para entrar, pero... Vale, está de nuevo destruido. Mira, tú arreglate, mejor. Vale, por fin. Venga, ¿qué dices? Pero qué basura de mierda. Ya tú arreglate, mamón. Quiero cargar con el robot, podría cargármelo, yo creo que eso está mal, cargarlo sin el robot, pero pues es que me lo quiero cargar con el robot. ¡Qué una hostia! Yo creo eso, que es más fácil cargártelo que con el robot prácticamente, porque es que de una hostia te quita toda la vida del robot prácticamente, un par de hostias de esos, un par de invistas.
con el robot es más difícil esquivar. Pero vamos, que quería cargármelo con el robot. Ya. Porque al otro ya me lo he cargado con el tío. Porque solo para variar quería cargarme con el robot. Y la verdad es que eso, pienso que es más fácil matarlos con el tío, con el robot este. Y, eso, y no debería ser así, porque con el robot de este... debería ser bastante más fácil, ¿no? Solo por el bicharraco, ¿no? Bueno, esquivar esto, ¿no? Hemos pasado lista y todo el personal de Coronis está aquí, a excepción de ti mismo y de la doctora Roman. No ha dado señales de vida durante cierto tiempo, y si está pasando algo raro, quiero asegurarme de que está bien. Hazme un favor y visítala antes de regresar. Vale. Entendido, jefe. Cambio y corto. Habla de... uno del laboratorio me habló de la tía esa. Me encontré a Roman y hablar con ella. Me habló de la tía esa. Era una... es una doctora que vive fuera, aislada. Pero yo creo que es, no es esa. Creo que es la, la tía que desaparece, que al principio los juegos nos dicen que ha desaparecido. Tengo... ¿qué mierda tengo ahí? Una hawaiana o... un muñequito de los... yo creo que es esa, la tal día. Atención, el sistema elevador de carga pesada está acoplado y preparado. Vale. Visitar a la doctora Roman. Doctora Roman está en un exilio en tu puesto en una cápsula de observación en el pico de Sacramento. Backdog quiere que me asegure de la investigadora auxiliar se encuentra bien. Bueno, ese es el siguiente objetivo.